¿Qué tal, chicos? Aquí su amigo Smoggy en un nuevo video de Minecraft, en el cual les mostraré cómo hacer una de las mejores granjas de mods. Y, para agregarle lo mejor, también es una granja de experiencia. Sin más, chicos, vayamos al tutorial. Perfecto, chicos. Primero, lo primero, los materiales. Como ven en la pantalla, se los estoy poniendo para que sea más fácil para ustedes entender lo que vamos a necesitar. Es un tanto costoso, sí lo sé, porque realmente son muchísimos materiales y hay uno de los materiales que dice 41 stack. Sí, lo comprendo, pero es más costoso si utilizan otro tipo de materiales, pero si utilizan cobblestone y utilizan madera, relativamente podrán hacerlo fácil, ¿ok? Entonces, espero que no tengan tantos inconvenientes con todo esto de los materiales, ¿ok? Perfecto, ya que tenemos los materiales, empecemos. Ok, chicos, ya que tenemos nuestros bloques ya en el inventario, yo en este caso, como estoy en creativo, podré ponérmelos a la necesidad. Quiero decirles unas cosas. Para que tengamos la máxima eficiencia en esta granja, vamos a buscar un sitio en el cual dupliquemos esa eficiencia. Una de las opciones que les doy es encontrar un lago y arriba del lago crear esta granja. Otra de las opciones que serían muy buenas serían las planicies, o yo diría que la mejor sería en el mar. Pero como esto es un tutorial, entonces lo vamos a hacer aquí en nuestro mundo, en el Smogland creativo que yo le llamo, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Ya que hayamos ubicado el sitio, lo que haremos será subir 130 bloques o 100 bloques. Esto depende de qué lugar hayan escogido. Si escogieron, por ejemplo, planicies, les recomiendo que sean 130 bloques. ¿Y por qué esto? Es que esto también influye en cuántos pisos queremos para mejorar la eficiencia, ¿saben? Así que les recomiendo que sea entre 100 y 120, porque al final vamos a hacer unos 2 pisos o 3, porque no quiero que se haga tan largo el video, pero para maximizar esa eficiencia de mod, les sugiero que hagan entre 6 o hasta 10 pisos, ¿ok? Ya eso de los pisos lo veremos al continuar este tutorial, ¿ok? Entonces, vamos a contar 100 bloques, que yo lo voy a hacer en este caso, para arriba, ¿ok? Entonces, 1, y ya saben, corto esto hasta los 100. 98, 99 y 100. Ya que estamos arriba, les recomiendo hacer un ascensor de algas, o pueden usar también andamios, que ahorita que bajemos les enseñaré un truco. Para subir y bajar, porque cuando tenemos salitras es muy fácil venir, subir y aquí, pero cuando no tenemos salitras necesitamos un ascensor. En este caso no les voy a enseñar cómo hacer el ascensor porque quiero que sea muy rápido el tutorial, pero sí haré un video enseñando cómo hacer varios ascensores, ¿ok? Perfecto, chicos, uno de los trucos que les quiero enseñar es, yo, por ejemplo, soy muy despistado. Y al subir estos, a veces como que me despisto. Y más cuando la hice en mi survival. Entonces, lo que les puedo dar una recomendación es, si ya no se acuerdan en qué número van, pueden hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5, y así hasta el 100. Entonces, en el bloque número 100, pues ya van a dejar de estar estos bloques que serían los andamios. Y ahí es cuando deben parar de construir. Entonces, esta sería una recomendación para que no se pierdan al contar para arriba y a donde deberían llegar al máximo. Igual pueden usar andamios para subir, entonces les sirve para dos: una para esta torre que tenemos que usarla de base, y otra lo que sería para los andamios poder subir y bajar, ¿ok? Entonces vamos, seguimos con el tutorial. Ahora nos pondremos los bloques que hayamos escogido. En este caso escogeré, lo que les digo, el bloque de netherite. Y también nos pondremos las losas y los tipos de escaleras, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este sería la base, ¿no? El punto. Ok, vamos a alejarnos lo que queramos. Entonces, hacemos una plataforma de 3x3, ¿ok? 1, 2, 3. Yo en este caso me voy a alejar esto, ¿ok? Perfecto. Ahora nos vamos a poner las losas y vamos a hacer una plataforma, ¿ok? Que sea en la parte de abajo, como pueden ver aquí. Ok, entonces vamos a hacer otra vez un 3x3.
Esto lo pueden hacer como quieran, ¿eh? Pero esta va a ser la plataforma donde nosotros esperemos y pongamos nuestros cofres y el almacenamiento. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner unas... perfecto. Unas escaleritas, estén así. Esta la ponemos aquí, la quitamos. Perfecto. Ahora vamos a poner bloques aquí atrás. Ok, sería 1, 2 y 3. Y subimos, 1, 2 y 3. Y agrandamos esta plataforma, sería 1, 2, 3. Ok, esta será la plataforma a donde caigan los mobs. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner las lositas, estén así. Ok, lo que va a hacer esto, chicos, es que, por ejemplo, nos pongamos aquí y por más que queramos avanzar, no vamos a poder. Y vamos a poderle pegar a los mobs con nuestras herramientas para repararlas, si caso tienes reparación. Y no nos podrán pegar para nada. Inclusive lo que son los creepers tampoco van a explotar. Pero en cambio, si aprietan shift y se van un poco para acá, ahí sí tengan cuidado, chicos, porque puede que explote algún creeper. Perfecto, chicos, ahora vamos a lo que nos toca, que sería el conducto. Yo les recomiendo en esta, que sería una opción muy estética, sería ponernos cristal de cualquier color. Yo en este caso escogeré el cristal normalito. ¿Y esto para qué es? Vamos a hacer el ducto en el que van a caer los mobs en esta parte, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuestro ductito, vamos a poner esto así. Esto lo quitamos. Esto también. Perfecto, esto lo vamos a alargar. Y aquí vamos a poner las escaleras. Perfecto, escaleras de mano serían. Vamos a hacer esto. ¿Esto para qué, chicos? Tiene un porqué. Entonces, en un bloque no puede haber más de 24 mobs. Entonces, ¿qué pasa si ponemos nuestras escaleritas? Pues, que pueden haber más mobs dentro del bloque. Entonces, es un truco muy bueno. Ok, entonces vamos a hacer esto. Vamos a subir otra vez. Y esto lo vamos a techar, esta parte. Aquí si quieren pueden quitar esquinas, ya saben, para economizar un poquito más. Perfecto. Y ahora esto vamos a irlo a subir. Este sería lo que es el ducto. El ducto lo que va a hacer, vamos a tener que subir una determinada altura, ¿ok? Entonces, este slab se consideraría el primer nivel, ¿ok? Entonces sería 1, 2, 3. Vamos a subirlo 21 bloques, perfecto. Entonces, cuando ya lo tengamos, regreso. 20... y 21. Perfecto, chicos. Vamos por buen camino. Vamos por un 15%. Pero ahí vamos. Ok, chicos. Ahora lo que vamos a hacer es, del lado contrario donde hicimos nuestra plataforma, vamos a extenderlo otros dos bloques. Entonces sería una plataforma de 3x3. Aquí podrían utilizar otro tipo de material. En este caso yo seguiría usando cristal porque sobra en el creativo, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a extender nuestra... vamos a extender como esta plataforma. Tres niveles, ¿ok? Entonces este es el 1. Este es el 2. ¡Perfecto! Ya tenemos 3. Entonces aquí nos vamos a poner... aquí vamos a poner unos letreritos. ¡Perfecto! Ahora ponemos uno aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Y ahora vamos a llenar esta parte de agua. Así, cuando caigan, automáticamente los llevará a caer a la plataforma que ya habíamos hecho. Perfecto, chicos. Ahora vamos a hacer un nivel más, pero cerrando esta parte. La ventaja que tiene usar cristal es que, por ejemplo, no tendremos que poner slats en las esquinas que dejamos, porque como el cristal es un objeto transparente, no necesita... ¿cómo decirlo? No necesitamos poner slats porque ahí no reaparecen monstruos, ¿ok? Entonces... ya que está a este lado, ya lo vamos a poner así como ven. Pueden quitar las esquinas, no pasa nada. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, de cada lado, extender 8. Que este sería el primero, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿8? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Y esto en todos los lados, perfecto. Y hay que extenderlo de 3x3, ¿está bien? Entonces, cuando lo tenga, regreso. Perfecto, chicos, ya tenemos esto listo. Tienen que asegurarse de que sean 8 en cada lado, porque ya me ha pasado que, es,
que lo hice y se me fue un bloque más. Y por ese bloque más no pude hacer bien las corrientes de agua. ¿Y qué es esto que estamos haciendo? Obviamente no lo he explicado, perdónenme. Lo que estamos haciendo sería la piscina a donde los mobs van a caer y se van a concentrar de todos los niveles justamente aquí para traernos a nuestra basecita, ¿ok? Entonces, ahora lo siguiente sería hacer uno en forma de escalera, ¿ok? Así como están viendo. Tenemos que hacer esto y tiene que coincidir así, ¿como ven? Así tiene que quedar, así en todos los lados. Y también tenemos que rellenarlo, ¿eh? Entonces, otra vez, hasta que lo termine. Perfecto, chicos. Así tiene que quedar su plataforma. Como ven, ya todo es simétrico. Asegúrense, otra vez se los digo, de que sea 8x8. Porque si no es 8x8, ya saben, se puede como que revolver un poco las cosas, ¿está bien? Perfecto, chicos. Ahora que ya tenemos la plataforma, vamos con lo siguiente. Que sería, de cualquier lado que agarremos, vamos a poner un bloque. Lo quitamos y vamos a extenderlo por 5. ¿A qué me refiero? 3 de este lado y otros 2 de este lado. Y ahora hacemos una plataforma de 5 por 3. Ok, entonces lo vamos a rellenar. Perfecto, así tiene que quedar. Esto en todos los lados, chicos. Perfecto, chicos. Ahora agarremos un lado, vamos a hacer este tipo de escalera. Entonces lo que vamos a hacer sería esto. Contamos desde este bloque, sería 1, 2. Y ahora 1, 2. Y ahora 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿ok? Y esto sería otra vez hacer la plataforma por 5, 3 por 5, y como ven, así tiene que quedar. ¿Por qué esta forma? Porque aquí vamos a poner nuestra la agüita, ¿ok? Entonces esto lo vamos a rellenar, ¿tú no, amigo? ¡Perfecto! Y así tiene que quedar, chicos. Esto en todos los lados. Bien, chicos, ya que tenemos este tipo de forma, vamos a hacer lo siguiente. Lo que sería el contorno. El contorno sería para que podamos poner el agua. Entonces tendríamos que hacerlo todo el contorno, ¿perfecto? Entonces, ya que lo terminé, seguimos. Perfecto, chicos, llevamos buen ritmo. Ya tenemos esta parte. Ahora lo que vamos a hacer sería para que no respawnaran mods en estos bloques, porque como les digo, como no es transparente, pueden aparecer mods. Entonces, lo que vamos a hacer sería ponerle slabs, ¿ok? Aquí podrían hacer el borde de cristal, pero les digo que sería costoso. Entonces les recomiendo que no lo hagan, ¿ok? Entonces termino esto y seguimos. Muy bien, chicos, así les tiene que quedar. Como ven, va quedando muy bien. Ahora que lo estoy pensando, ¿se imaginan cuánto netherite tendríamos que picar para obtener esta plataforma? Sería absurdísimo. Que se puede, pero no creo que haya alguien tan loco para hacerlo. Ok, entonces ahora lo que nos toca sería poner el agüita. Lo vamos a poner en estas partes, ¿perfecto? Siempre en las esquinitas, ¿ok? Y esto en todo. Perfecto, chicos, ya tenemos la plataforma lista. Ya aquí caen los mods, ¡pum! Y se van directo hacia el hoyo a donde llega su perdición. Entonces, les digo, si se equivocaron en un lado, lo que va a pasar es que una corriente se va a quedar como un bloque antes de la caída. Entonces, por eso les digo que tienen que tener cuidado que sean los 8 bloques. Entonces, ahora vamos con lo siguiente, chicos. Perfecto, chicos, vamos muy bien. Una cosa es que en los anteriores clips que he hecho de la granja, tuve un problema con el audio que se me iba un poco más suave. Ya creo que lo arreglé. Entonces, sigamos. Ok, vamos a ir ahora al centro, perfecto. Vamos a dejar 3 bloques de altura, ¿ok? Entonces, venimos al centro y quitamos este y subimos 3. 1, 2 y 3. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya que hagamos estos 3, en el cuarto vamos a empezar a hacer lo que sería una cruz. Y esta sería nuestra primer plataforma. Quitamos esto, chicos. Ya no nos sirven. Perfecto. Ahora vamos a colocar un bloque en el centro. Este tiene que ser un bloque distintivo, ¿saben? Como para que podamos ver más o menos. Voy a poner uno de diamante porque hoy estamos de extravagancia. Perfecto. Ya que tenemos este bloque, vamos a alargar 7 bloques o extendernos 7 bloques, ¿ok? Entonces, este es el 1. Bueno, serían 8. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igual que la base de aquí, ¿eh?
vamos a hacer lo mismo. Y así en todos los lados, ¿ok? Perfecto, chicos, ya que tenemos esta forma, vamos a hacer ahora la diagonal. Desde el segundo bloque vamos a empezar a hacer la diagonal, ¿ok? No desde el primero, desde el segundo. Y así tiene que quedar, ¿ok? Vamos a rellenar, pero antes, en el octavo vamos a quitarlo y vamos a poner losas, ¿ok? Esto es para que pues se pueda extender bien el agua y pueda bajar a los monstruos, ¿ok? Entonces, esto con todos los lados, ¿ok? Regresamos. Perfecto, chicos. Ahora lo que vamos a hacer son unos pilares. ¿Pero para qué esto lo de los pilares? Los pilares va a ser, por ejemplo, es muy complicado manejar las granjas con arañas. Entonces, para ahorrarnos esa complicación de tener que cambiar todo el ducto y todo el sistema de redstone que vamos a hacer al final para que podamos tener arañas, he decidido que en esta granja no vamos a tener arañas. Pero no se preocupen, vamos a tener muchísimos objetos y lo demás para que se nos olvide las arañas, ¿ok? Entonces, ahora vamos a colocar de la siguiente manera para terminar el primer nivel, ¿ok? Entonces, dejamos dos bloques, uno, dos, y aquí vamos a poner dos pilares, ¿ok? Y después otros dos y ponemos aquí. Y esto le agregamos otro nivel, ¿ok? Y así con todo lo demás. Perfecto, chicos, así tiene que quedar más o menos, ¿ok? Esto ya saben en todos lados. Y ahora lo que nos falta es agregar un pilar extra en las esquinas. Uno aquí, esto sin cortar, porque es rápido. Otro aquí y otro aquí. ¡Perfecto! Así tiene que quedarle, chicos. Ya vamos en un 50%, vamos muy bien. Ahora viene una parte sabrosa. Yo que le digo la parte a donde ustedes tendrían que ver cuántos niveles van a hacer, ¿ok? En mi caso serán 5 por temas de rapidez para el video, pero pueden hacer un máximo hasta 20. Claro, si quieren hacer una eficiencia de casi 1000%, pues pueden usar 20. Si quieren hacer una eficiencia de un 500%, podrían utilizar 15. Ya saben, bueno, no les he dicho, pero mínimo hagan 5 y máximo pueden ser 20, ¿ok? Más o menos esto es por la altura, porque escogimos la altura. Y gracias a que empezamos a hacerlo desde el nivel 100, podemos darnos el lujo de agregar 20 niveles. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya que hayamos escogido cuántos haremos, empezaremos a hacer una columna al lado de nuestro centro, ¿ok? Esta columna va a ser la de apoyo, ¿ok? Entonces, vamos a subir 3 niveles. En el tercero es un nivel de piso, ¿ok? Este sería el segundo nivel. Entonces, aquí tienen que subir cuántos niveles van a hacer, ¿ok? Entonces, yo haré 5. Por cierto, les recomiendo igual andar subiendo 2 columnas, ¿ok? ¿Esto para qué? Pues lo van a ver ahorita. Vamos a subir de 2 columnas. Este centro no es necesario que lo pongan, yo ahorita lo voy a quitar. Porque aquí vamos a poner en este centro lo que serían el sistema de redstone para que se active con el agua. Entonces yo recomiendo que no lo pongan, pero yo lo puse para contar ahorita. Ok, entonces ya son 5 niveles. Sería el primero, donde está el diamante. Ese sería 1. Después el segundo, 2, 3, 4 y 5. Ya que estemos en el 5, vamos a agregar un último nivel, ¿ok? Entonces vamos a agregar 1, ¿ok? Esto va a ser... Y vamos a agregar un nivel más. Y aquí, perdón, chicos, aquí no era así. Era así. Ay, bueno, así no, ¿eh? Así no, así no, así. Era como agregarle un piso más, pero en vez de agregarle el bloque aquí arriba, agregamos la losa. ¿Y ok? Y así van a spawnear por aquí, pero no van a poder spawnear aquí arriba, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo, como les dije, tengo que quitar esto. Perfecto. Ahora, en cualquiera de estos dos lados, este o este, vamos a poner un bloque. El bloque que queramos. Y vamos a bajar. Perfecto, chicos. Ahora lo que nos vamos a poner serán los observadores, el soltador o el dispensador y una valla. También les recomiendo que se pongan un poquito de redstone. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner el observador así. Perfecto.
y ahora tiene que mirar para arriba. Y ahora vamos a poner el soltador. Perfecto. Después del soltador, lo que vamos a hacer será poner una valla y repetir este proceso, ¿ok? Vamos a poner lo siguiente. Observador. Vamos a bajar tantito. Soltador o dispenser. Y una valla. Y así todo, chicos. Hasta llegar hasta abajo. Y bueno, ya que ya hemos terminado todo esto, chicos, tiene que quedar así, como ven. ¿Ok? Entonces, ahora para que no se active, vamos a poner dos bloquecitos de redstone. Bueno, dos polvitos de redstone. Esto para que no se active y no nos trolee y salga agua y pues ya se chingue todo, ¿ok? Entonces, ya empezamos a hacer lo chido, que sería la parte de hacer lo mismo que el primer nivel, pero con todos. Con todos los niveles, ¿ok? Entonces, pues les queda un poquito de trabajo, chicos. Pero llevamos muy bien, llevamos buen ritmo. Regreso cuando ya haya tenido todos los niveles. Perfecto, chicos, vamos. Muy bien, ya terminé todas estas partes. Les digo los 5 niveles, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Otra cosa que les quería decir es, ¿se acuerdan de la línea de apoyo que habíamos hecho aquí? Si puedo entrar, muchas gracias. ¿Se acuerdan que pusimos una línea de apoyo y todo eso? Esa deben quitarla, chicos. Eso se me olvidó decirles. Se lo pueden hacer rápido. Y acuérdense de poner esto, que a mí se me olvidó. Entonces, ahorita regreso porque se me olvidó esta cosa. Perfecto, chicos. Ahora sí, ya quedó. Ahora vamos a hacer una parte que sería una complicada. Para mí es una de las más tediosas que hice cuando tuve mi survival. Es hacer el techo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ah, por cierto. Estos bloquecitos es para que no se active el agua. También espero que hayan puesto los baldes de agua. ¿Esto para qué? Para que no spawnen los mods mientras estemos pues haciendo el techo y que nos vayan pegando. Y cuando estemos haciendo el sistema de redstone, pues tampoco. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a quitar esto. Ok, chicos, aquí tuve un fail. Creo que no puse... Déjenme checarlo. Sí. No puse el es dispensador, acuérdense, dispenser. Hasta yo había dicho que era dispenser, pero no. Yo muy genio, muy alfa, muy tonto, más tonto que de nada, puse soltador. No, es dispenser. Entonces va así. Déjenme lo voy a cambiar. Siempre en mis videos hay algún fail, ¿ok? Entonces es dispensador, chicos. También voy a poner lo que una notita que es dispensador, ¿ok? Entonces regreso. Perfecto, ahora sí debió quedar, ¿ok? Entonces ahí vamos otra vez, quitamos esto. O ahora sí. Sí. Nada más quitan lo que sería un polvito, ¿ok? Y así ya prácticamente tenemos todo listo. Si no hicieron bien el de les digo, de la línea de 8 y poner esto, te va a caer y van a hacer un destrozo. Entonces yo les recomiendo que lo hayan hayan calculado bien. Y así tiene que quedar. Bueno, ahora vamos a hacer el techo. No, hombre, puros fails. Yo tratando de ahorrar tiempo. Vamos a alargar 17 bloques, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Ok? Y ya con este 17 vamos a hacer lo que sería la diagonal, ¿ok? Y bueno, ya se saben, en todos los lados 17 bloques y hacemos la diagonal, ¿ok? Hasta ahorita. Perfecto, chicos, vamos con muy buen camino. Ya vamos casi en el 80%. Solo falta una última parte, pero como ven, así tiene que quedar, chicos. Y esto lo tienen que aquí, por ejemplo. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Ahora vamos con la siguiente parte. La siguiente parte sería una parte un tanto complicada, pero ya es la última, chicos. Lo que sería poner un botón aquí y cada vez que pongamos el botón, baje automáticamente los mobs y así podamos matarlos y de todo el chiste, ¿ok? Entonces, ¿vamos allá? Ok, lo primero que tenemos que hacer es... Vamos a hacer de día. Porque quiero luz, ¿ok? Entonces, aquí vamos a poner un botón, chicos, ¿ok? Primero vamos a poner el botón, ¿ok? Entonces, van a tener que hacer un caminito por aquí, pero lo que tenemos que hacer es sacar la señal del botón. Perfecto, chicos, ahora lo que vamos a hacer es
vamos a bajar aquí en este, espero que se vea en el video. Abajo del botón va a haber un bloque, ponemos uno abajo y quitamos este. Aquí va a dar la señal, ¿ok? Entonces les voy a enseñar más o menos cómo es. Este es el botón y aquí va a dar la señal, ¿ok? Entonces vamos a alargar esto y vamos a tratar de encontrar el centro, ¿ok? Entonces vamos a ver, el centro sería este, abajo de este cristal. Entonces aquí vamos a poner algo que lo distinga, por ejemplo uno de cristal. Y desde este contamos 17, ¿ok? Como el techo. Perfecto, entonces sería 1, 2. Ay, sin observer, perdón. Uy, ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Ok? Ya que seamos esto, vamos a alargar una línea de redstone de 10, ¿ok? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, aquí en el 10, déjame poner un poco de iluminación. Perfecto. Ok, y ahora aquí en el 10 vamos a poner un repetidor. Perfecto. Y ahora vamos a ensanchar un poquito de estas partes, ¿ok? Entonces, a partir del repetidor vamos a alargar al menos unos, ¿qué será? Unos 5. Mejor que sobre que falte. Ok, entonces otra vez igual 5. Perfecto. Ahora aquí vamos a poner 2. Perfecto. Y ahora aquí vamos a poner 1. Bien, chicos, ahora vamos a colocarnos las tolvas. Ahora sí, mirándose entre sí, ¿ok? Entonces ponemos una y apretando Shift, cliqueamos a la otra, quitamos este y Shift, cliqueando a este, perfecto. Ahora vamos a poner dos comparadores, ¿ok? Entonces sería uno mirando para allá, otro mirando para allá y un repetidor de redstone mirando para allá. Muy bien, chicos. Ahora nos ponemos una antorcha de redstone y vamos a ponerlo en este bloque, ¿ok? Y con el polvito vamos a poner uno aquí, otro aquí, 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 y otro aquí. Perfecto, así tiene que quedar, chicos. Y así, ¿ok? Y ahora vamos a poner un observador que mire para allá. Perfecto. Ahora, vamos a ponernos 17 bloques de lo que queramos. No. Mejor 16. Porque no. Sí, es 16. Entonces, vamos a ponernos 15. Y los colocamos aquí. Perfecto. ¿Y esto qué es? Estamos haciendo un reloj bastante sencillo y muy bueno, muy fácil de hacer, porque hay uno que también se puede hacer, que sería el de slimes, pero al principio de la partida pues no todos tenemos lo que sería slimes o poder hacer ¿cómo se llaman? Los pistones pegajosos. Entonces pues esta es una forma muy efectiva de poder hacer un relojcito, ¿ok? Entonces vamos con lo siguiente. Perfecto, chicos, ahora vamos a hacer para conectarlo hasta arriba. Entonces vamos a alargar el redstone hasta el último, ¿ok? Aquí vamos a poner un repetidor. Alargamos otros dos bloques. Me hace falta un bloquecito. Esperen tantito, perfecto. Alargamos otros dos. Uno, dos, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer sería subir la señal. Y lo que les tengo que comentar también es que la señal de redstone se esparce un total de 15 bloques más, ¿ok? Entonces tenemos que subir eso en total de 15 bloques. Lo que les recomiendo a muchos hacen esto, ¿no? Que es poner así y ya después cuando ya tenga toda la hilera quitamos. Pero no, eso es muy inefectivo ya que pues estamos... queremos terminarla ya y estamos fastidiados en este punto, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es poner uno aquí. Este sería el 1. Ponemos esto 2, ¿ok? Entonces aquí sería otro. Subimos. Este sería el 3, ponemos aquí otro, 4, perfecto. Y así hasta 15, ¿ok? Entonces corto rápido. Listo, chicos, ya que estemos en el 15, vamos a poner otro aquí, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es poner un observer, ¿ok? Entonces vamos a ponernos al menos una hilerita más. Y vamos a ponernos el observer mirando así, ¿ok? Perfecto. Ya que está así, podemos... vamos a poner un polvito. Y ahora sí, otra vez, este sería el 1. Entonces,
2 y 3 y así hasta llegar hasta arriba, chicos. Uf, pero ya es lo último, ¿eh? Vamos, ánimo, ánimo. Esta es la parte donde les digo que si no tiraron el agua les van a empezar a pegar los mobs, ¿eh? Entonces por eso les digo que tengan mucho cuidado, porque la verdad es bastante troll. A mí, yo la hice en mi survival y me tiró y morí y ahí perdí mi experiencia. Pero pues no pasó nada, porque esta granja también es de experiencia, entonces lo volví a recuperar. Ok, entonces seguimos. Perfecto, chicos, ya que estamos aquí arriba, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, a mí se me quedó a un bloque de poder conectar la señal, porque se tiene que conectar a esta cosa, ¿ok? Entonces, lo que podrían hacer y lo que les recomiendo, porque este ya es el 15, es quitar esto y poner otro observador, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un observador. Perfecto, le ponemos nuestro polvito de redstone. Vamos a hacer un artilugio porque les digo que me quedé un bloque y cuando te quedas un bloque es un poquito más complicado. Perfecto, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer esto. Extendemos nuestro polvito. Alargamos un poquito más para acá. Y vamos a hacerlo, entonces este de a partir es 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Entonces agarramos esto, ¿ok? Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En el 16 ponemos un repetidor. Perfecto. Entonces vamos a poner esto. Ok, muy bien. Y ahora otra vez. Esperen, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Y este sería el 9. Entonces conectamos. Perfecto. Ahora ya debería estar listo todo, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer será probar el funcionamiento. ¿Ok? Entonces rápidamente nos ponemos esto. Checamos que la señal pase. Déjenme ver si pasa la señal. ¿Ok? Subimos y a ver, sí, efectivamente se quita el agua. Muy bien, lo hicimos perfectamente bien, chicos. Ok, entonces ahora toca ver la efectividad de, por ejemplo, que sean 5 niveles. Otra cosa que les quería comentar, chicos, es que, por ejemplo, esta granja es mejor de día, ok, porque por de día pues no aparecen monstruos abajo, entonces aumenta su efectividad. Tiene muchas cosas, esta es una granja muy, muy demasiado efectiva. Y también otra cosa que les quería decir es que el sistema de almacenamiento, eso depende mucho de ustedes, chicos. Porque puedes hacer muchísimos cofres y que se vayan llenando. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar ahorita, puse hoppers en esta parte de aquí abajo para que cuando caigan y yo los mate, chupe los objetos, ¿ok? Y los sacaba por aquí de este lado. Ahorita se los voy a mostrar. Déjenme ver si sí funcionó, de que se quitó el agua y empiezan a salir mobs. Efectivamente empiezan a salir mobs. No tantos mods porque les digo son 5 niveles, pero lo que vamos a hacer es tocar este botón manda la señal de que ponga el agua y los empieza a empujar y no tardan en llegar, ¿eh? Entonces vamos a ver que funcione perfectamente como debería ser, ¿ok? Y empiezan a salir y como hicimos este, miren cuántos empiezan a salir un montón y como hicimos nada más 5 niveles y vean lo que salieron. Y esto van a salir cada vez que apretemos el botón, o sea, salen los mismos, inclusive salen un poco más. Perfecto, chicos, esta es mi granja, esta es la granja que hice en mi survival. Entonces, lo que podemos ver aquí es que esta ya es de nivel, pues de nivel un poquito más grande. Esta la hice a 130 bloques, entonces la efectividad aumenta muchísimo más, pero no pude hacer más de 20 hileras, como ven. Vean, se ve hermosísima y esto lo hice pues como ustedes en survival. Lo que van a hacer es que van a empezar a salir muchísimos monstruos, obviamente van a salir un poco más y van a subir más rápido de nivel y todo. Aquí lo que les quería enseñar también es cómo puse el sistema de almacenamiento, que serían unos copercitos aquí conectados y los conecto a este cofrecito y esto es lo que hice, pues no sé, en unos 10 minutos. No, ¿qué 10 minutos? 5 minutos, o sea, es bestial. Vamos a ponernos el survival. Ahí vienen, ahí vienen. Uff,
Miren, 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 miren cómo empiezan a salir. Vamos a apretar otra vez porque todavía no salen tantos. Perfecto. Y como ven, vamos subiendo de niveles, vamos apretando muy bien. Y aquí te puede caer de todo, te pueden caer hasta algunos objetos. Ahorita mis hoppers están súper llenos porque tendría que ser uno de almacenamiento, pero la verdad me da un buen de hueva. Pero porque yo quería nada más la pólvora, pero al final resultó muy efectiva esta granja, es demasiado efectiva. Y bueno, así hasta llenarnos, chicos, nos da de todo, ¿ok? Entonces, espero que les haya gustado, chicos. Coméntenme si les funcionó como a mí, que les está funcionando súper bien. Les estaría muy agradecido si me mandan sus creaciones de 20 niveles. Estaría muy cool verlas. Y bueno, sin más, chicos, suscríbanse si les gustó. Coméntenme ahí abajo si les funcionó. Y gracias por verme, chicos. Hasta la otra.